Con la misma velocidad con que se propaga el coronavirus, se está deteriorando la siempre difícil relación entre Estados Unidos y China por su disputa sobre el origen de la pandemia y la catástrofe que ha desatado paralizando todos los países. Lo que casi nadie sabe es que China acusó en el 1952 a Estados Unidos del empleo de armas bacteriológicas y virus lanzados desde aviones para destruir la cosecha y aniquilar a la población. 7 décadas más tarde, Washington y Pekín se acusan de haber creado el COVID-19. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal y escribe gracias en los comentarios para saber que viste este video. El 22 de febrero de 1952, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, en una carta a la ONU y el Renminbi Bao de Pekín en su portada, acusaban a las tropas de Estados Unidos de haber lanzado en múltiples misiones aéreas insectos con bacterias que provocan el cólera, plagas y virus nocivo para el ganado y los seres humanos. En días posteriores, el propio canciller chino, el legendario Zhou Enlai, abundó en esta tesis al aportar más detalles, tesis de la que la Unión Soviética también se hizo eco, pero marcando distancia. De hecho, el líder de Corea del Norte, Kim Dosun, fundador de la dinastía que sigue al mando del hermético país comunista, explotó hábilmente la divergencia de Mao y de Stalin para recibir luz verde de ambos y con ella un compromiso de asistencia a su plan de invasión de Corea del Sur. Tras el final de la ocupación japonesa de Corea, en el 1945, la ONU bendijo el acuerdo entre Moscú y Washington de dividir la península en dos estados, al norte el comunista y al sur el capitalista. Cuando sus tropas cruzaron el paralelo 38, el 25 de junio de 1950, Kim Dosun estaba convencido de que la acción relámpago concluiría con éxito en cuestión de días y reunificaría Corea bajo el pabellón comunista. Confiaba en que Estados Unidos reaccionaría tarde y mal. Los estadounidenses habían retirado las tropas estacionadas desde 1945 para un despliegue orientado en un arco de protección de Japón, Taiwán y todo el Pacífico, sin olvidar la contención en Europa. Antes de continuar con el video, quiero enviar un saludo a Sandro Teixeira, Guadalupe Leiva, Andrés Salvador y Marta Allen. Si quieres que te salude en el próximo video, solo tienes que suscribirte al canal y escribir en los comentarios tu nombre y tu país. Las acusaciones china y norcoreana iban en la línea propagandista de la URSS sobre la crueldad de Estados Unidos y el capitalismo en aquellos primeros meses de la Guerra Fría. Moscú ya había denunciado ante el mundo en el 1949 que los estadounidenses realizaron experimentos biológicos despiadados con los indígenas de Alaska. Las acusaciones de la guerra bacteriológica fueron mantenidas por Corea del Norte y China a lo largo de toda la contienda, aunque nunca llegaron a derribar los aviones que a decenas habían lanzado los gérmenes sobre el territorio norcoreano. A pesar de sus acusaciones, chinos y norcoreanos nunca lograron reunir pruebas de la supuesta guerra bacteriológica. Hoy, 68 años después de estos enfrentamientos y acusaciones, Estados Unidos y China se acusan mutuamente sobre el origen del COVID-19. En numerosas ocasiones, el presidente estadounidense se ha referido a la enfermedad como el virus chino y ha expresado dudas sobre si su origen está en un laboratorio de la ciudad de Wuhan, primer foco conocido de esta pandemia, algo que niegan sus propias agencias de inteligencia, la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de la comunidad científica internacional. Pero, ¿qué piensas tú al respecto? Deja tu respuesta en los comentarios.